bendecimos a un Cristo vivo y de poder. Le damos las gracias al Señor, que en esta hermosa y fresca mañana el Señor nos permite la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y compartir la palabra de vida, la palabra que sana, la palabra que levanta al caído. Gloria sea al Señor. Así que sean más que bendecidos en esta mañana, y de manera formal le damos las gracias por estar atento a este su espacio, Fuente de Agua Viva. Vamos a invitarles a que busquen en sus Biblias el libro del profeta Isaías, en su capítulo 40, Isaías 40, para que ustedes me sigan en esta hermosa mañana compartiendo la palabra del Señor. Isaías 40, a la altura del verso 28, leemos: bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Yo te pido que tengas a bien bendecir, Señor, nuestras vidas, la vida de cada uno de los televidentes que están atentos a recibir una palabra. Gracias porque tus palabras son como un balde de agua fría a nuestras almas sedientas. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, oh Dios, como poderoso gigante. Ministra, Espíritu Santo, paz, sanidad, liberación, gozo, alegría a cada familia, Señor, a cada vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Establece tu orden, manifiesta tu poder. Gracias por este momento tan maravilloso. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Así iniciamos nuestro programa con esta hermosa lectura que nos habla acerca del poder de Dios en nuestras vidas. Gloria sea al nombre del Señor. No sé por quizás la semana que has tenido, no sé por los momentos difíciles que has pasado, ni siquiera en la condición que estás ahora, específicamente en este momento, pero sí te puede decir, aleluya, que como dice la palabra, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. En esta hora puedo decirte, como dice el libro de Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Jesucristo, que es la luz, es la gloria de Jehová, quiere iluminar tu casa, quiere iluminar tu familia, quiere iluminar tu vida, quiere establecer un orden en tu vida. Y es por eso que es necesario levantarte de la condición en la que estás. Si estás deprimido y hoy dijiste, no tengo fuerza para levantarme, no quiero, Señor, hacer nada, es necesario que te levante. Hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando, porque en un mundo que perece, en un mundo donde hay tanto sufrimiento, tanta tristeza, tanto dolor, hay que levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora yo quiero hacer una oración por cada una de esas personas que se sienten tristes, que se sienten abandonadas, que se sienten desesperadas, atribulados, gloria sea al Señor, porque el Espíritu Santo no conoce distancia, para que el Espíritu Santo vaya consolando tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, oh Dios mío, me uno a cada uno de los que yo sé que se han puesto en cadena, Señor, en este programa, para clamar, oh Dios del cielo, orar, interceder por sanidad divina, Señor, aleluya, y sanidad, Dios mío, física, oh Señor, por cada vida, Señor, que está enfermo en esta mañana, que tú estás estableciendo tu orden divino, que tú estés ministrando, Señor, los corazones en esta hora y sanando los cuerpos, oh Dios amado, en el nombre
nombre poderoso de Jesús. Es una mañana, Dios mío, de restauración. Es una mañana, Rey de gloria, de sanidad. Dios de gloria, de amor, de misericordia. En el nombre de Jesús, levanta al que está enfermo en esta hora. Tócale, no importa cuál sea la enfermedad que esté enfrentando. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el médico por excelencia. En el nombre de Jesús, mira aquellas personas que están atribuladas, que tienen un problema tan grande que piensan que no van a poder salir de ese problema. Oh Dios mío, Padre, tócale en esta hora. Llénale, Dios mío, de fe, de fuerza. Señor, dale aliento en el nombre de Jesús y hazle entender, oh Maestro de la Gloria, Jesús de Nazaret, Padre, que tú moriste por ello en la cruz del Calvario, oh Rey de Gloria, y que no hay nada que tú no puedas hacer. Padre, haz milagro en su vida. Oh Dios, haz proezas en el nombre de Jesús. Mira los que están presos, Señor, que están atribulados. Dale una esperanza de vida. Haz tú su juez. Saca, Señor, su alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Cárcel espiritual y cárcel física. Te estoy pidiendo en esta mañana que tú estés rompiendo cadenas en el poderoso y soberano nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Glorifícate, Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Si tú estás en espera de un milagro, de una sanidad, de que el Señor esté obrando en tu vida, esta es una mañana preciosa. Esta es una mañana hermosa donde la gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios quiere derramarse en ti de una manera poderosa. Deja que el Señor establezca un orden en tu vida. Si tu vida está desordenada, si tu vida está acabada y vacía por el alcohol, por las drogas, por el adulterio, la fornicación, gloria sea al Señor, por lo que sea que el pecado te haya robado la paz y te haya robado el gozo, deja que Jesucristo establezca un orden espiritual en tu vida. Deja que la gloria de Dios llene tu casa, llene tu mente, llene tu alma, llene tu familia. Aleluya. Ábrele tu corazón al Señor. Oh, gloria sea al Señor. Deja que el Espíritu Santo ministre en esta fresca mañana. Oh, y siente esa brisa fresca que te abraza en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Hay un himno por ahí que dice que una oración puede sanar las heridas. Gloria sea al Señor, que una oración puede llenarte de vida. Por eso hemos iniciado este programa haciendo una oración, clamando, porque sabemos que hay mucha necesidad. Hay personas que ayer se acostaron con el deseo de no levantar, pero hoy Dios le ha dado la oportunidad de un nuevo día. Así que aprovecha esa oportunidad, porque yo sé que hay muchas personas que quizás en este tiempo quisieran pues tener una oportunidad, que ya partieron de este mundo, que murieron, pero ya no la tienen. Así que disfrútala tú y aprovéchala tú. Como dice la palabra del Señor, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Disfruta de esa misericordia de Dios. Aférrate a Dios con todas tus fuerzas. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a regresar con un material que tenemos allí. Gloria sea el Señor, de Persis Melo, un video, Establece tu orden. Disfrútenlo y regresamos en unos minutos. Decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me decirte, Dios del cielo, y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad.
Qué bueno, he estado disfrutando y al igual que ustedes de este hermoso video que habla esta canción, estas letras de esta canción tan hermosa, invitando al Señor que establezca su orden en su casa, que gobierne su familia. Y qué bueno aprovechar la ocasión, ya que en noviembre es el mes de la familia. Dios instituyó la familia y la familia debe estar unida y debe tener como centro a Dios, que es el que puede ordenar todas dificultades que se presentan en todas las familias. No hay familias perfectas, porque el pecado ha traído la imperfección. Pero si Jesucristo es el centro de tu familia, todo va a estar bien. En la familia se presentan conflictos, se presentan pleitos, dificultades, hay divorcios, gloria sea al Señor, pero no es el propósito de Dios que acontezcan todas estas cosas. Recuerden que dice la palabra en Juan 10:10, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, mas Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Dios quiere llenar tu casa de vida, pero vida en abundancia. Dios quiere establecer un orden. Y si como dice la palabra que leímos en los primeros versos, gloria sea al Señor, haciendo una pregunta, que si no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos y confines de la tierra,
que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No importa el conflicto familiar que tú estás viviendo, no importa la situación que tú estás viviendo, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, por problema que haya, por enfermedad, aleluya, Él tiene el control de tu casa. Si tú lo dejas entrar, Él ordena todo. Así que te indicamos o te pedimos en esta hora que le entregue tus hijos al Señor, que le entregue tu esposo, tu esposa a Dios, para que Él sea que establezca un orden. Entiende que la familia es lo más importante que Dios nos ha regalado. Un ser humano es muy difícil, gloria sea al Señor, que viva feliz sin familia, porque la familia es un gozo, una alegría. Y como acabo de decir, no hay familias perfectas. En la familia siempre hay uno rebelde, o una persona hembra o varón rebelde, que siempre en el argot dominicano le decimos la oveja negra quizá de la familia, pero para Dios no hay nada imposible. Si en tu familia hay un rebelde, una rebelde, gloria sea al Señor, deja que Jesucristo establezca su orden. Entrégale tus hijos al Señor, entrégale tu esposo a Dios, entrégale toda tu familia al Señor, para que Él sea que venga estableciendo un orden en esa familia que Él te ha regalado. Para Dios es muy importante la familia, pero sumamente importante. Si no hubiera sido así, pues no le da una compañera a Adán. Él creó a Adán y dice en Génesis 2:18 que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Sabe por qué? Porque antes de darle la compañera a cada animal, a cada ave que Él creó, a cada reptil, Él le dio su compañera para que se multiplicaran, para que hincheran la tierra, la llenaran. Gloria sea al Señor. Por eso entonces, cuando vio que el hombre estaba solo, porque lo creó como dueño, amo y señor de todas las cosas, para que Él gobernara todo, entonces entendió que el hombre estaba solo, estaba triste, y que solo no iba a poder ser feliz quizás, o estar tranquilo y disfrutar. Entonces le creó, gloria sea al Señor, una compañera. Decimos feliz en la palabra, pues ya que uno habla, que para que usted entienda, pero en el cielo era todo completo, todo felicidad. Por eso es que anhelamos poder ese gran día que el Señor nos lleve al cielo, porque en el cielo no hay tristeza. Pero lo he dicho así en la forma que usted pueda entender, que la compañía añade más felicidad, gloria sea al Señor, a la vida que Dios te ha regalado. Así que esa esposa, ese esposo, ámalo, quiérelo. Sus hijos, aunque sean rebeldes, abrázalo, no le diga palabras que lo hieran. Gloria sea al Señor. Declara sobre ellos palabra buena, palabra de bendición. No maldiga a tus hijos, no maldiga a tu esposo o tu esposa. Bendícelos en el nombre del Señor, porque si tú los bendices, ellos van a ser bendecidos. Si tú proclamas, declara sobre ellos palabra de bendición, palabra de prosperidad, eso ellos van a ser. Gloria sea al nombre del Señor, porque Dios nos ha creado para bendecir. No le preste tu lengua a Satanás para maldecir tu familia. Les recordamos que noviembre es el mes de la familia. Ama a tu familia, sé feliz con ella y dale gracias a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y a ustedes que cada uno nos sigue, nuestros teléfonos están allí en la pantalla, 809-288-3326. Recuerden que este programa hoy, en este momento, es en vivo, y siempre tratamos de salir en vivo. Hay quizás un sábado que no podemos venir, y ponemos uno de los materiales que tenemos allí y se lo repetimos. Cuando usted ve que el programa está siendo repetido, que ya usted lo vio, pues evidentemente no está siendo en vivo. Pero hoy, ahora, en este momento, estamos en vivo. Así que si usted quiere llamar para una oración, para gloria sea al Señor, pedirnos que hablemos de un tema, estamos aquí. Hoy estoy sola, no, el equipo no me acompaña. Nuestra hermana Candy Javier
salió para cumplir algunos compromisos, pero sí tenemos un material que vamos a seguir disfrutando de la participación de ese gran concierto, evidencia de tu gloria que estuvimos en la gobernación el 25 del mes de octubre, donde el Señor derramó su gloria de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, gloria sea el nombre del Señor. Así que más adelante, ya en unos momentitos, vamos a estar disfrutando de uno de los temas que nuestra hermana Candy pudo estar interpretando, gloria sea el Señor. También le quiero recordar que en los diferentes medios de comunicación se está anunciando que el 28 de este mes de noviembre en el estadio pues tendremos una gran concentración, un gran culto con el pastor Aquiles Azar, donde, aleluya, habrá la administración de la palabra, cántico y la oración de sanidad y liberación. Así que están todos invitados en los diferentes medios, ya la publicidad está. También queremos recordarle que se preparen para aquel día y que vayan orando para que el Señor establezca su orden y derrame sanidad y liberación en cada familia en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y luego regresamos con ustedes en la sesión La Verdadera Adoración. No se muevan, que hay más. Los canales que quieres ver lo puedes disfrutar totalmente en digital, al menor costo del mercado. Conéctate con la televisión internacional ya. Somos Cable San Cristóbal, totalmente digital, más canales, más económico. La actualidad, los temas que día a día son noticias. Tempranito levántate bien informado en tu programa Enfoque de Actualidad, conducido por los destacados periodistas Santo Doñé y Mercedes Castillo, de lunes a viernes, Enfoque de Actualidad, desde las 7 de la mañana por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Mayelin Adames, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Las mejores producciones cinematográficas están aquí. Drama, suspenso, emoción. Tus actores favoritos lo puedes ver y disfrutar en tu Canal 8, la comodidad en tu hogar, Orgullo Nuestro. Amigos televidentes, le habla Julito Pereira, conductor del programa televisivo Equilibrio, que se produce por este canal, Cablevisión Canal 8 en San Cristóbal, República Dominicana, de 7 a 8 de la noche. Pero recuerde, lo espero de 7 a 8, un programa objetivo y veraz. Y recuerde, cuídese los malvados, lo espero en Equilibrio, en tu pantalla chica, por Cable San Cristóbal. Tiempo de Restauración es un espacio dirigido a toda la familia. Esta noche queremos darle la bienvenida y decirle qué bueno que estás con nosotros. Como cada miércoles estamos aquí. Donde tratamos temas fundamentados en la Biblia. Pidan y Dios le dará. Es un programa donde tenemos testimonios de cómo Dios ha restaurado las vidas. También tenemos videos, noticias, entrevistas y mucho más. Bajo la conducción del pastor Marín García, Nelvin Peralta y Kelvin Peñaló. Tiempo de Restauración, todos los miércoles a las 9 de la noche por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Mujer,
Eres madre, esposa, hermana, amiga, mujer. Eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujeres de fe, mujeres de unción. Por eso, te esperamos cada jueves a las 9 de la noche y juntas harán un recorrido de espiritualidad y amor. Entre Amigas, con Mujeres de Unción, por Cablevisión Canal 8, Orgullo Nuestro. Cuando los pueblos sufren, en su corazón nace una esperanza. Cuando los pueblos se levantan, es porque esa esperanza vive. Guión del Pueblo es un programa distinto para usted, un programa de investigación y de soluciones. Todos los sábados a las 6 de la tarde por este, su canal 8. La salud y orientación te la presenta el doctor Brígido Montaz cada sábado desde las 10 de la noche en tu programa Orientación Médica. Orientación Médica. Por Cablevisión Canal 8, la comodidad en su hogar. Gracias.
ministerio, por creer. Aleluya, que Dios nos llamó para este tiempo. Dios les bendiga de una manera especial. Hay dos temas que nos van a conocer en esta noche que sí estaban incluidos. Y cuando fui a la Romana, que hablé con mi amiga Adriana Green, ella me dijo: tú no puedes volver a salir de este país sin tener nada tuyo. Tú no puedes salir por ahí cantando canciones ajenas cuando ya tú tienes tuyo. Ven, vamos con un estudio de grabación y vamos a hacerte esa canción. Esa canción se hizo de un día para otro. Aleluya. Y la canción salió al aire. A la gente le comenzó a gustar. Aleluya, porque hay gente que está esperando tener mucho en sus manos para luego comenzar a trabajar. Dios te va a bendecir con lo poco que tú tienes en tus manos. Tú solamente tienes que creer, porque la fe va a ser el puente por donde tú vas a cruzar. Y lo que tú necesitas, Dios te lo va a proveer en el camino. Pero quiero contarte un poquito antes de mí, antes de comenzar esta canción. A mucha gente le gusta los grandes escenarios y de que cantan bonito y tienen buenas palabras para ministrarla, entonces ya quieren estar en grandes escenarios como esto. Pero nadie quiere pagar el precio, nadie quiere estar primero en la intimidad para luego entonces Dios recibirlo ante el público. Hay mucha gente de aquí que no sabe esto que le voy a decir. Hay otros que sí lo saben porque ya lo he predicado. Yo comencé el ministerio en la cárcel de Najayo. No, yo no estaba presa, no. Pero todos los martes yo iba con un ministerio, yo le cantaba a los presos allí. Allí comencé yo adorando a Dios cantándole a los presos. Después de unos años, entonces Dios me saca y comienza a enviarme los púlpitos. Y de los púlpitos entonces vienen los escenarios grandes. Y para la gloria de Dios hasta Panamá me llevó. Aleluya, y allí mostramos a las evidencias de su gloria.
Gloria a Jesús. Ahí estuvimos en unos minutos gozándonos y participando de esta bendición, de estas alabanzas en ese escenario. Nuestra hermana Candy Javier mostrando la gloria de Dios y hablando de una parte, pues, de su testimonio, de cómo ella inició adorando al Señor y cantándole al Señor. Pues ustedes pudieron oír que ella inició en la cárcel cantando a los presos, y como dice ella, no era que ella estaba presa, no, sino que Dios la inició allí, la lanzó allí a llevarle la música, la palabra en música, para que los presos pudieran recibir aliento, salvación y liberación. Y pues Dios la ha llevado en diferentes etapas de su vida, y hoy pues sigue el Señor abriéndole puerta en otros lugares, cantando para Dios y llevando liberación a los corazones. Es necesario que tú puedas entender que también Dios quiere hacer cosas grandes contigo, usarte como instrumento para gloria y honra de su nombre. Nosotros seguimos aquí compartiendo en la lectura inicial que tuvimos. Gloria sea al Señor. Y quiero compartir con ustedes, recordar nuevamente, a la altura del verso 31 de Isaías 40, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Para usted recibir todas estas cosas, de no cansarse, de correr y no fatigarse y recibir nuevas fuerzas, hay una condición que dice que debe esperar a Jehová, que debe tener fe en Dios, que debe confiar en Dios, que debe, aleluya, entender que sin Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Los que esperan en Jehová, solamente los que tienen fe, los que confían en Él, son los que van a levantar alas como las águilas. Van a recibir nueva fuerza y a levantar el vuelo como las águilas. Van a correr y no se van a cansar, ¿eh? Y tampoco se van a fatigar. Y qué bueno que el Señor nos identifica con las águilas. Yo quiero hablar un poquito de las águilas. Gloria sea al Señor. Las águilas es uno de los de esos pajaritos o de esas aves tan importante. Gloria sea al Señor. Es calificada como una de las aves más veloces, más fuertes, más grandes. Gloria sea al nombre del Señor. Y con más entendimiento, quizás, según los estudios y la historia de las aves, dice que tiene una capacidad de volar a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Se desplaza con mucha agilidad, con mucha destreza, a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Pero también tiene otra característica muy importante, es que tiene una visión muy amplia, tiene una visión telescópica. Los ojos de las águilas son más grandes que los ojos de un ser humano. Tiene la capacidad de ver desde lejos sus presas con las cuales ella se alimenta, y llega desde allá de las alturas, las ubica con esa visión desde lejos telescópica, las ubica, y tiene unas garras fuertes, y ella volando va rápidamente y las coge. Se alimenta de peces, se alimenta de serpientes, se alimenta de otras quizá aves más pequeñas que ella, todo lo que ella encuentra que puede servirle para alimento. Tiene con esas garras y con su pico, tiene un pico muy largo y puntiagudo, ella pues hace presa y los devora con su pico y se alimenta y se mantiene fuerte. Pero a mí me llama mucho la atención en la historia de las águilas, gloria sea el Señor, que dice que el águila tiene un periodo de vida de 70 años, 70 años, gloria sea el Señor. Pero hay una situación en la águila. La vida del águila se divide en dos partes. Cuando el águila llega a los 40 años, ya sus plumas pesadas no les permiten volar con esa destreza y sus alas están cansadas.
Y el pico, que antes era largo y puntiagudo, ahora está encorvado y se inclina mirando hacia su pecho. Ha perdido fuerza. Sus uñas se vuelven flácidas, muy flácidas, y ya no tienen la fuerza para agarrar con lo que ella se alimenta, sus presas para alimentarse, gloria sea al Señor. O sea, se ha ido poniendo vieja, está cansada, y dice que es el momento del águila tomar una fuerte y dura decisión. ¿Por qué? Porque el águila en ese momento debe decidir o echarse a morir o seguir luchando. Entonces, en ese momento, el águila emprende un vuelo con mucha dificultad, porque ya no tiene la misma destreza, a una montaña muy alta, apartada de todas sus demás amigas aves. Y allí se queda por un tiempo. Y dice que en un periodo de 150 días, que equivale como a 5 meses, el águila entonces comienza a renovarse. Pero es un proceso muy doloroso. Ya tiene que golpear el pico contra la peña que tiene a su alrededor allí hasta que el pico se cae y esperar que el pico nuevamente vuelva a crecerla. Imagínense qué doloroso es eso. Hay personas que piensan que los animales o las aves no sienten igual que nosotros. Sí, ellos sienten y le duele. Y luego que ya el pico se está restablecido, entonces con ese pico nuevo comienza a arrancarse las uñas que están flácidas, que ya no tienen fuerza, una por una comienza a arrancársela y esperar que les crezca nuevamente esas uñas, esas garras. Y luego que ya las garras le crecieron, con esas garras y con su pico, comienza a quitarse las plumas una por una, esas plumas viejas que están pesadas, que no le permiten tener la misma agilidad de volar, comienza a quitársela y se queda así en el puro pellejo, como decimos, gloria sea al Señor. Como te agarra un pollo y lo pela y lo deja así limpiecito, así se queda el águila en ese momento, que está en un proceso de renovación porque decidió vivir el tiempo que Dios determinó que ella va a vivir. Y en esos 40 años, entonces ella comienza ese proceso de renovación. Y en esos 150 días, ya cuando todo está renovado, entonces el águila ya está preparada para vivir otros 30 años más y 40 y 30 son 70. Entonces ella está preparada, tiene nueva fuerza. Por eso dice el verso que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. ¿Eh? Porque se renuevan. Gloria sea al Señor. Vuela con la misma destreza, es más feliz. Ya quizás los demás no se burlan de ella. Yo no sé si tu condición en este momento está como la águila a la etapa, su primera etapa de los 40 años, que ya estás cansado, que estás cansada, que no tienes fuerza, no quieres seguir luchando, que ya te abandonaste. Déjame decirte que estás en una etapa que tiene que tomar una gran decisión de seguir viviendo, de subir a las alturas, gloria sea al Señor, a la misma presencia de Dios y decirle: Señor, yo estoy aquí, yo quiero ser renovada, yo quiero ser renovada, yo quiero remontarme a tu presencia, yo quiero que tú me renueves, que quite todas esas cosas, heridas del pasado, que tú las sanes, que tú dejes el pasado atrás, pero es en la presencia del Señor. En la presencia de Dios es que tú vas a ser renovado. En la presencia de Dios es que tú vas a recibir nuevas fuerzas. Y es por eso que yo te digo a ti que este es el momento de tú tomar una decisión. O te echas a morir y te abandona, y solo los cobardes abandonan el pleito. Gloria sea al Señor. Solo los cobardes se echan a morir. Pero Dios te ha creado a ti con una capacidad de ser fuerte, de ser valiente, de no dejarte amedrentar ni pisotear de nadie. Porque por encima de todo hombre, de toda creación, está Dios, el que te creó. Y Dios no hace acepción de persona. Es el tiempo de remontarte a las alturas. Gloria sea al Señor. Tú no fuiste creado para ser derrotado. No estás llamado para vivir en la miseria. No estás llamado para vivir en la enfermedad, gloria sea al Señor. No estás llamado para vivir en el olvido, donde te tienen allá, donde te han humillado. En esta hora levántate, resplandece, sube a las alturas, gloria sea al Señor. Toma fuerza. Como dice la palabra del Señor, esfuérzate y tome aliento tu corazón si tú esperas en el Señor.
Quizás tú me vas a decir, pastora, usted no sabe por la situación que yo estoy pasando. Se me murió mi hijo, se me murió mi esposo, o me botaron del trabajo, o me levantaron una calumnia, gloria sea al Señor, o estoy solo porque he sido traicionado tantas veces. No importa. Estás en la etapa del águila. Has vivido cuántos años, te quedan más por vivir. No vas a morir ni un día más, ni un día menos del que Dios tiene establecido que tú vas a estar en esta tierra. De ti depende. De ti depende, joven que me escucha. De ti depende, dama que me escucha. De ti depende, caballero que me escucha. Gloria sea al Señor. Si todavía estás vivo es porque a Dios le place que tú estés vivo para que sigas luchando y disfrute de lo que Él ha creado para ti en este mundo. Tu familia, tu salud, aleluya, el gozo y la paz, que nadie te lo pueda robar. Remóntate a las alturas. Rompe con el pasado. Deja atrás todas esas cosas viejas que te causan dolor, que te quitan las fuerzas y el deseo de vivir. Y dice, ya yo no puedo más, me voy a echar a morir, no tengo fuerza. Si tú esperas en el Señor, si tú tienes fe en Dios, vas a recibir nuevas fuerzas. Porque solamente en las manos de Dios podemos ser restaurados, podemos ser renovados. Gloria sea al Señor. Sí ha sido fuerte tu proceso. Sí ha sido fuerte, quizás solamente tú lo sabes. Tú tampoco sabes cuál ha sido mi proceso ni el proceso de los demás. Pero al igual que tú, gloria sea al Señor y otros, la diferencia es que hay dos tipos de personas, como dice un himno. Aleluya. Están aquellos que abandonan cuando la vida le aprieta en vez de reír. Y los hay de aquellos que en vez de abandonarse, en vez de declararse vencido, se levantan, gloria sea al Señor, y deciden seguir caminando porque entiende que al final será mejor lo que Dios tiene para ello. Oh, gloria sea al nombre del Señor. Es tiempo de levantarte. Es tiempo en el cual Dios quiere honrarte. Es tiempo en el cual Dios quiere mostrar su gloria en ti. Remóntate a las alturas como las águilas. Vuela, 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 vuela alto. Muéstralo a los demás que tú puedes. Gloria sea al nombre del Señor. Porque el que está contigo, el que te creó, es más fuerte que tú. Y déjame decirte, aleluya, que si tienes fe, todo, todo es posible. No vas a morir antes del tiempo si tú decides que tienes fuerzas en Dios y que puedes seguir luchando. Estas son las palabras que yo tengo para ti, amiga, para ti, hermano, para ti, gloria sea al Señor, que ya no te interesa la vida. Es tiempo de disfrutar de esa hermosa vida. La vida es hermosa, la vida es alegre. Mira a tu alrededor, mira a tu familia, mira a tus hijos. Ve la gloria de Dios en cada cosa que tú puedes ver con esos ojos hermosos que Dios te ha regalado. Y si no tiene vista, pero todavía puede caminar, gloria sea al Señor, y tiene fuerza para luchar, eres un ser humano perfecto para Dios. Aunque te falte cualquiera una de los miembros de tu cuerpo, todavía tiene vida. Aunque te hayan empujado con violencia para hacerte caer, ese empuje que te han dado para que tú te vayas de bruces y te quedes allí y te puedan sepultar, es para que tú puedas levantarte, gloria sea el Señor, remontarte a las alturas, recibir nuevas fuerzas y decir, yo puedo, yo voy a llegar, yo voy a caminar, yo voy a avanzar. No le voy a dar el gusto a aquellos que me dijeron, que dejaron usar de Satanás y me dijeron que yo no puedo y quieren verme muerto. Porque el Dios me creó para que mostrar su gloria en mí. Y yo soy evidencia de su gloria. Tú eres una evidencia de la gloria de Dios. Hermana que me escucha, hermano que me escucha, evangelista, misionera, pastor que me escucha en esta hora, tiempo de levantarte, tiempo de restaurarte, tiempo de avanzar en fe, creyendo que el que te llamó es más fuerte que todo lo que te han atacado. Gloria sea al Señor. Y todas esas personas que alrededor te han atacado, te han traicionado, simplemente detrás está Satanás y sus demonios, que vino a matar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Remóntate a la presencia del Señor. Vuélvete al Señor. Aleluya. Sube a las alturas, al mismo trono de Dios. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Es necesario que entiendas que hay vida y vida en Jesús.
para ti, gloria sea al Señor. Si tú has sido impactado con estas palabras, atesóralas en tu corazón, compártela a otro, dale una palabra de esperanza y de fe a otro. Tú eres la misma gloria de Dios y Dios tiene palabra para ti. Mira, yo he pasado por momentos bien difíciles, en los cuales hay un momento que me siento tan cansada, tan triste, tan atribulada, que pienso que no voy a poder tener fuerza para seguir hacia adelante. Y lo que a mí más me asombra y me llama la atención es que en ese preciso momento donde yo estoy abandonada quizá porque no tengo fuerza, porque he recibido una traición, porque me han golpeado, aleluya, lo que a mí más me llama la atención es que yo me humillo en su presencia y le digo: Señor, necesito restauración, necesito renovarme, agarra fuerte, no me dejes, dame fuerza, y yo recibo nueva fuerza. Y entonces el Señor me manda personas para que yo le aconsejes, para que yo le dé una palabra, y esa persona me testifican que han sido restauradas. Y como tú, por pasando por una prueba, por un proceso, puede ayudar a otros, porque la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. En Cristo somos fuertes. Hubo alguien, un guerrero, que dijo, el apóstol Pablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 te dice en esta hora que tú todo lo puedes en Cristo, que no vas a morir en la prueba que está, que no vas a morir en la enfermedad que está, que no vas a morir aunque el diablo haya determinado que tú vayas a morir y haya usado como instrumento a cualquier persona para darte la guerra, para ser tu enemigo, para hacerte golpearte. Dios tiene sus ángeles a tu alrededor. Dios tiene su Espíritu Santo para fortalecerte, para sanarte. En esta hora, fortalécete en Dios. Levántate, recibe un abrazo. Gloria sea al Señor de mi parte, y un abrazo del Espíritu Santo que te dice: tú puedes. Dios no ha creado personas fracasadas, Dios ha creado vencedores. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria sea al Señor. Así es que Dios te ha creado para que no que tú seas un vencedor, sino para que tú seas más que vencedor. Con estas palabras nosotros llegamos ya al final de este espacio, de este programa, y decirte que Dios te ama y te creó, y que eres la obra más hermosa y más perfecta de la creación. Y aunque Satanás te odia, Dios te ama, te ama, te ama en gran abundancia, y su amor es suficiente. Así que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo fin de semana en un nuevo contenido de este su espacio, Fuente de Agua Viva. Bye bye. Gloria a Dios.